para el pueblo de Dios. Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a la reflexión de El Pan de la Palabra para este miércoles 6 de marzo. Estamos en la tercera semana de Cuaresma y en este miércoles nos presenta el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Nos presenta los mandamientos. Nos dice el Señor: escucha los mandatos y decretos que yo les enseño para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les voy a dar. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es la sabiduría, la inteligencia que ustedes tienen delante de sus ojos ante los demás pueblos. De tal manera que esto es lo fundamental para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Escuchar los mandamientos, vivirlos, cumplirlos. Esto es lo que le da identidad al pueblo para sí mismo y sobre todo para los otros pueblos. Todos los demás verán que hay un pueblo fiel, que tiene un Dios grande, poderoso, diferente y no como los dioses de los otros pueblos, de las otras culturas. Esta será su gloria, esta será su honra para el pueblo. Cumplir los mandamientos, vivirlos y evidentemente manifestarlos a los demás. El Salmo 147 glorifica al Señor Jerusalén, es decir, la capital del pueblo Jerusalén, alaba, bendice y glorifica al Señor por todo lo que Él hace en favor de su pueblo. En el Evangelio de San Marcos capítulo 5, 17, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a darle su cumplimiento, a darle su realización. De manera que esto es claro el Señor Jesucristo, ¿no? Cumplir los mandamientos y hacer que se cumplan. Entonces todos nosotros debemos vivirlos y cumplirlos. Quien los cumpla será el más grande en el reino de los cielos. El que no los cumpla será el más pequeño. Ni siquiera podrá entrar en el reino de los cielos. De tal manera que para nosotros los cristianos es un honor, es una gloria el tener unos mandamientos que rigen nuestra vida humana, personal y nuestra vida cristiana. Y el Señor está con nosotros, nos está acompañando, nos está bendiciendo. Pues le pedimos al Señor y a María Santísima que nos ayude a vivir su palabra, a cumplir sus mandamientos, a distinguirnos como verdaderos cristianos y esto ofrecerlo a los demás también para su conversión y para su salvación. Que el Señor acreciente nuestra fe, esperanza y caridad. Así sea. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com. Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios.